Hola, estamos en una nueva edición de Los Libros y la Vida, un espacio donde podemos hablar de los libros que nos pueden cambiar la vida. Mi nombre es Ingrid Merari Carvajal, soy estudiante de Letras con orientación en Literatura en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión quiero hablarles de un escritor muy especial que se llama Juan Ramón Molina. Juan Ramón Molina es un escritor hondureño que nació en Comayagüela el 17 de abril de 1875 y pues infortunadamente él murió muy joven, en el año de 1908 a la edad de 33 años. Juan Ramón Molina es un escritor del modernismo, su obra es muy rica, muy bella, porque tenemos aquí toda la influencia del simbolismo, del preciosismo, y también tiene ese toque romántico. Si nosotros leemos la obra de Molina, nos damos cuenta que tiene una fuerte influencia del romanticismo, hay bastante dolor, hay melancolía, y quizás es una de las cosas de Juan Ramón Molina que logra atraparnos, porque en el contexto en el que nosotros vivimos, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, y el hecho de conocer ciertas cosas produce incluso más tristeza, así como lo diría Juan Ramón Molina en uno de sus poemas que se llama Madre Melancolía, el cual quiero compartir con ustedes. Dice así: a tus exangües pechos, madre melancolía, he de vivir pegado con secreta amargura, porque absorbí los éteres de la filosofía y todos los venenos de la literatura. En vano, fatigada de sed el alma mía, sueña con una arcadia de sombra y de verdura, y con el don sencillo de un odre de agua fría, y un racimo de dátiles, y un pan sin levadura. Todo el dolor antiguo y todo el dolor nuevo, mezclado sutilmente en mi espíritu llevo, como el extracto de una fatal sabiduría. Conozco ya las almas, las cosas y los seres, he recorrido mucho las playas de Citeres, soy tu hijo predilecto, madre melancolía. Nosotros podemos apreciar en este poema esa melancolía que es muy evidente, pero una de las cosas que me llaman la atención es cuando él dice: porque absorbí los éteres de la filosofía y todos los venenos de la literatura, concibiendo la literatura como algo que envenena, pero al final de cuentas es algo que no mata, solamente le mantiene en ese estado perenne de dolor, de tristeza, inmerso. Y también cuando habla de todo el dolor nuevo y todo el dolor antiguo que va mezclado sutilmente en su alma, y el hecho de un conocimiento, cuando nos dice una fatal sabiduría, un conocimiento que nos puede ser doloroso, un conocimiento que a veces preferiríamos no tenerlo para no sufrirlo, porque la literatura abre nuestros ojos a muchas cosas, abre nuestro entendimiento y nos hace más humanos. Cuando nosotros leemos un poema, un cuento, una novela, nosotros somos capaces de encontrarnos con nosotros mismos, de identificarnos con ciertos personajes, pero a veces eso nos hace experimentar sentimientos que se comparten con esa escritura, y de cierto modo nos vemos como si no estamos solos en el universo y como si no solo somos nosotros lo que sentimos. Y la literatura se nos convierte en una pasión y un reflejo también. Por eso a mí me encanta Juan Ramón Molina, porque la época en la que él vivió fue una época triste y dolorosa. Está fuertemente comprometido con la sociedad, con su país, con la latinoamericanidad, con la identidad nacional, y por eso él hace fuertes críticas a ciertos personajes como el presidente Terencio Sierra, y este lo manda a encarcelar y lo obliga a trabajos forzados en la construcción de la carretera del sur. No tuvo una vida de... Si bien es cierto, Juan Ramón Molina se considera un bohemio, él lastimosamente era alcohólico, pero nosotros vemos que no tuvo una vida de felicidad, de alegría. Si nosotros leemos su poema, nos damos cuenta de eso. Y todo su poema está lleno de eso, sin embargo, siempre hay ahí como una lucecita, una esperanza, porque él habla de la educación como una salida, como una alternativa a las, a
a la situación en que vivimos. Por ejemplo, hay uno de sus poemas donde nos dice que si hay personas que no saben, quienes somos responsables de eso somos nosotros los que sabemos y no les estamos enseñando. Entonces nosotros vemos ese compromiso que tiene él, aparte de lo suyo, su sentimiento, él también está viendo más allá hacia otras personas. Nosotros podemos conocerlo a través de sus poemas cuando leemos también autobiografía y nosotros nos damos cuenta del increíble amor y apego que él siente por su lugar de nacimiento, por su lugar de origen. Encontramos en autobiografía que nos dice palabras tan bellas como: nací en el fondo azul de las montañas hondureñas, detesto las ciudades y más me gusta un grupo de cabañas perdido en las remotas soledades. Soy un salvaje, huraño y silencioso a quien la urbana disciplina enerva y vivo como el león y como el oso prisioneros, soñando en la caverna. Este es un poema bastante extenso, pero nosotros aquí vamos descubriendo a Juan Ramón Molina. Vamos viendo quién es, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus gustos, qué es lo que él tiene para decirnos. También vemos a Juan Ramón Molina como un profeta de su propio destino. Por ejemplo, en el poema Después que muera, ese nos dice así: tal vez moriré joven, los amigos me vestirán de negro y entre dolientes y llorosos cirios de pálidos reflejos colocarán con cuidadosas manos mi ya rígido cuerpo, poniendo mi cabeza en la almohada, mis manos sobre el pecho. Una lágrima fría, más fría y amarga que una gota de ajenjo, correrá de mis párpados inmóviles, mi rostro humedeciendo. Aquí vemos su profecía de que él tal vez moriría joven y evidentemente eso sucedió, él muere a la edad de tan solo 33 años. Soy Ingrid Merari Carvajal, estudiante de Letras con orientación en Literatura y estamos en la Plaza de las Cuatro Culturas o Plaza del Reloj o Plaza Becerra Lanza, como algunos la conocen también, y estamos aquí para continuar hablando de Juan Ramón Molina y en este caso de la obra completa recopilada por la editorial Iberoamericana. Juan Ramón Molina él nunca publicó su obra en vida y por esa situación fue que posteriormente algunos de sus amigos la recopilaron porque estaba dispersa en periódicos, revistas y otras publicaciones. Entonces la recopilan primero en Tierras, Mares y Cielos. Esta recopilación la hace Froilán Turcios y entre otros de los personajes que igual participaron en esa recopilación está Rafael Heliodoro Valle, Ismael Zelaya, Jesús Castro Blanco y otras personas. En este caso, la editorial Iberoamericana hace esta recopilación como un homenaje para Juan Ramón Molina. Juan Ramón Molina es escritor de prosa y verso. Aquí tenemos toda su obra. Tenemos una parte primero de verso y luego dos partes de prosa. Juan Ramón Molina tiene una prosa poética y son como ensayos, aunque también tiene ensayos periodísticos y además escribió algunos cuentos como El Chele. Sus cuentos son de los menos comunes, podría decirse, es más conocido por su poesía, pero igual tenemos prosa y verso de él. Juan Ramón Molina escribe uno de sus ensayos poéticos que son de los más hermosos, que son de los que a mí me gustan y me encantan más, que se llama Excelsior. Y quisiera compartirlo con ustedes porque es un mensaje para todos nosotros, es un mensaje para que nosotros nos sintamos motivados, una especie de ser humano mejorado, un ser humano que llega a la excelencia, que llega a superarse. Dice así, Excelsior. Vuela siempre hacia arriba, hacia la cúspide del monte coronado de águilas, hacia la gloria de la luz. No lleves en tu garra de hierro las piltrafas de las carnes de tu enemigo, ni en tu ojo rutilante el fuego del odio que sientas por él, ni en tu pico, hecho para partir las viscosas víboras, el rastro de la sangre de su corazón. Vuela a lo alto, limpio el plumaje del limo de la ciénaga de la vida. No seas el buitre de ningún Prometeo.
No agotes jamás el hígado de los grandes encadenados en el peñón de los egoísmos sociales. No causes tormentos, ni sordas iras, ni envidias bajas, ni rivalidades ruinas. Sé generoso, sé noble, sé leal. Anida en los cóncavos de las montañas bíblicas. Busca la compañía de los espíritus excelsos. Júntate a la cuadriga de las almas superiores. Que te atraiga la nube. Que tiendas el ala a la estrella de la mañana. Que rompas por un éter sereno. Sube, sube, sube. Y si bajas, si quieres bajar, baja prendido a la crin de los huracanes. Vive con dignidad bajo el sol. Vuélvete a las auroras y salúdalas. Vuélvete a los ocasos y salúdalos también. En tu roca no deben crearse musgos raquíticos, ni hierbas venenosas, ni cactus enconados. Abate el vuelo en las selvas clásicas y en los bosques románticos. Forma tu nido con laurel y encina. Bebe luz a torrentes. Desde la altura domina todos los horizontes. Sigue la dirección de todos los vientos. Estremécete bajo todos los soplos del cielo. Pon en el oído a los rumores de la muchedumbre, a las palabras del abismo, a las voces de los espíritus. No tengas fiebres, ni insomnios, ni desesperaciones, ni desmayos, ni vértigos, ni alegrías locas, ni cóleras pasajeras. Esto turba la serenidad de la grandiosa alma y hará de ti un neurástico sujeto al cambio de clima, a las fases de la luna, al humor de los demás. Hazte olímpico, endiósate si puedes. Depura tu miserable barro, porque en verdad te digo que el que quiere ser superior, el que aspira a subir a las encumbradas regiones del arte, el que siente que tiene alas en los hombros, debe olvidarse de las infinitas miserias humanas, de las injusticias de la suerte, de las burlas, del destino, y debe esperar con el ánimo del justo, aunque el dolor le tienda su arco, la hora cierta del triunfo de la razón. La hora de Dios, hora que ha llegado, que está llegando, que llegará siempre, aunque los réprobos y los malvados se multipliquen como los peces del mar y los insectos de la tierra. Así termina esta hermosa obra de Juan Ramón Molina, extensamente poética. Vemos aquí una cantidad de metáforas, una mezcla de luz, de sentimientos. Y vemos aquí cómo él nos está motivando, nos está lanzando a ser nosotros, dice, olímpicos, a ser excelsos, a ser grandes y olvidarnos de las miserias humanas, pero no en el sentido de olvidarnos que la humanidad sufre y que siente dolor, sino del hecho de que nosotros no debemos enfrascarnos en nuestra miseria, ni enfangarnos en el lodo y sufrir tristemente como si no hay nada más que hacer, como una especie de resignación, sino al contrario, olvidarnos de todo eso y seguir, volar hacia lo alto, aspirar a la luz, como dice nuestro eslogan, luz en aspicium, aspirar a la luz, aspirar al conocimiento, porque el conocimiento es el que es capaz de cambiar y de transformar tanto nuestras vidas como la de otras personas, si nosotros le damos el correcto uso, por supuesto. Nos está hablando aquí de no ser el buitre de ningún Prometeo. Esto nos alude a aquel semidios que le dio el fuego a los seres humanos y por lo cual fue castigado y lo pusieron en un peñón encadenado, y entonces los buitres llegaban todos los días a comerle su hígado y luego le volvía a nacer, entonces le volvía a crecer y los buitres otra vez lo consumían a diario. Entonces él nos dice, no seas el buitre de ningún Prometeo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no hagamos leña del árbol caído como nosotros lo expresamos. Así que en general vemos nosotros aquí alguien que nos impulsa, que nos dice que sigamos, que busquemos esas alturas inmensas y que vayamos hacia allá, que volemos hacia allá. Así que esta es mi invitación para con ustedes, Juan Ramón Molina, un poeta, un escritor exquisito, maravilloso, además lleno de conocimiento, con un lenguaje muy sublime, muy alto, muy depurado, que a veces tenemos ciertas complicaciones ahí, tenemos que recurrir a otras lecturas para comprenderlo, pero precisamente eso es que lo hace tan maravilloso y tan excepcional.